La avena levanta pasiones, pero la avena es simplemente un cereal. Es famosa porque dentro de sus componentes está el beta glucano, una fibra especial que se asocia a un mejor perfil de colesterol y tiene otras sustancias antioxidantes muy interesantes como las amenantramidas que han demostrado beneficios en la salud humana. De hecho, tenemos data de estudios sólidos, aleatorizados, controlados, que galletas hechas a base de avena pueden reducir la inflamación en mujeres posmenopáusicas inducida por el ejercicio. Pero algunas personas comentan que es lo opuesto, inflamatoria. Aquí quiero decir que hay una controversia enorme. Para algunas personas celíacas, parece ser que la avena podría seguir dando síntomas y para otras no. Es una cuestión de probar. En personas sensibles al gluten, quizás, quizás, dejar la avena pudiera ayudar también. Pero en el otro grueso de la población no hay problema y puede ser adaptada a un régimen saludable. Claro, si no la quieres comer, no pasa nada. Por cierto, la avena integral es baja, eh, baja a moderada en índice glicémico. Es cuestión de ponerla dentro de un contexto de una dieta saludable. Así que todo tranquilo, sin drama. Yo, por ejemplo, esta mañana consumí avena, chía, proteína en polvo y cerezas congeladas. Delicioso. Doctor Mao, informo.